en este motivo de denuncias que tenemos en la UNESCO sobre las condiciones de infraestructura que tiene nuestra universidad, también hacemos un llamado muy propicio el día de hoy a la comisionada de la ONU, Bachelet, que llega al país para que se acerque a todas las universidades del país, especialmente a la UNEXPO, para que haga un recorrido por las mismas, para que vea la insuficiencia en el cual se encuentran nuestras universidades. Ya no se puede seguir dando clases en estas condiciones, el personal administrativo, docente y obrero no puede seguir trabajando en unas condiciones deplorables que ni siquiera tenemos condiciones para trabajar porque no tenemos ni baños activos, no hay acondicionamiento de las oficinas con respecto a material o insumos y tampoco ningún equipo administrativo está funcionando. Y la mayoría o los pocos que quedan no tienen mantenimiento previo para poder seguirlos utilizando. Así que es la ocasión para que la invitemos a que haga el recorrido y nuestra universidad va a tener las puertas abiertas para que se acerque y vea que más bien el personal de la universidad y nuestros estudiantes tienen gran vocación para poder permanecer en estas condiciones hoy en día en las universidades. Entonces estamos restringidos solamente a pago de personal y no tenemos manejo a menos que nos asignen para los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento están muy restringidos y aquí no hay papel para imprimir, no hay impresora, ya aquí no hay materiales en los laboratorios, no existen otros insumos que son de consumo cotidiano en las labores de administrativas. Tenemos demasiadas escaseces y entonces la provisión que se nos da es mínima. Para el sector estudiantil es más grave la situación. Desde diciembre del año pasado no tenemos provisión de alimentos para el estudiantado, lo que provoca que tampoco transporte, pero sobre todo cuando nosotros tenemos un estudiantado acá que proviene, que es foráneo, digamos que el 60% de nuestros estudiantes vienen de otras partes del país y ellos dependen, ellos casi que si no hay comedor, por supuesto, es bien difícil para ellos mantenerse aquí en la ciudad. Caraota Digital, directo al grano.